¡Hola a todos! Por alguna razón, la mayoría de las personas cree que actuar es un arte muy sencillo y que todo lo que tienes que hacer es aprender unas pocas líneas y luego decirlas delante de la cámara. ¡Muy fácil! Sin embargo, actuar a veces puede resultar arriesgado y puede poner en la cuerda floja la vida del artista. Y estamos hablando no solo sobre los dobles de riesgo, sino también sobre famosas estrellas de la pantalla grande. En el set puede ocurrir cualquier cosa, especialmente si se está grabando una escena realmente extrema. Hoy hablaremos de este tipo de situaciones. ¡Adelante! Tiburón. La primera película sobre este tiburón come personas se estrenó en 1975, recaudando más de 400 millones de dólares y ganando varios prestigiosos premios. La obra de culto de Spielberg, con el suspenso característico de Hitchcock y la música siniestra, generó que mucha gente adquiriera miedo a los tiburones, y además fue incluida en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos como una película cultural, histórica y estéticamente significativa. Tiburón es en realidad una película de culto, y como suele ocurrir durante la preparación de proyectos tan grandes, en el set ocurrió toda clase de cosas. Especialmente para la película se creó un tiburón mecánico, pero se dañaba constantemente, y a veces era imposible hacerlo funcionar en el agua salada. Por lo tanto, el director tuvo que abandonar el plan de rodaje original y casi no mostrar al monstruo en la pantalla. Y debemos admitir que esto resultó ser aún más aterrador. Sin embargo, en el rodaje también participaron verdaderos tiburones, y se encontraban a una distancia poco segura para los actores. Es difícil imaginar algo más peligroso. En la escena en la que el tiburón ataca la jaula en la que Hopper está sentado, los expertos en tiburones, Ron y Valerie Taylor, utilizaron depredadores reales, pero se enfrentaron a un problema. El malvado tiburón de la película era mucho más grande que aquellos que podían encontrar en el océano para filmar. Para remediar la situación se crearon dos jaulas más pequeñas. En una hecha en una escala de 1 a 2 pusieron un maniquí. En la otra hecha en escala de 5 a 8 estaba el doble profesional Cal Riso, que medía unos 145 centímetros. Mientras tanto, en el agua, alrededor de la jaula, nadaban los tiburones. En la versión original del guión, el tiburón no debía romper la jaula, pero después de que el depredador marino se lanzara a atacar las barras, se tomó la decisión de reescribir esta escena. El material resultó demasiado bueno para eliminarlo. The Expendables 3. Las películas de acción sobre tipos rudos siempre suponen algún riesgo para los actores. Incluso si la mayor parte del trabajo peligroso lo realizan los dobles de riesgo, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. Esto es lo que ocurrió en el set de la tercera peli de The Expendables. El actor Jason Statham casi se convierte en víctima de la producción. Sí, aunque se ve absolutamente indestructible, se encontró en una situación verdaderamente grave. Jason conducía un camión en el set, todo iba según lo previsto, y de repente los frenos del coche fallaron. En lugar de detenerse, el camión cayó al agua a una gran velocidad y ninguna persona del equipo pudo detenerlo. Afortunadamente, Jason no solo es un actor, sino también un nadador experimentado e incluso participó en competiciones profesionales. Sin importar lo repentino de la inmersión, consiguió salir del coche y subir a la superficie con solo un par de arañazos. Por supuesto, lo logró con la ayuda de sus compañeros de set, pero lo más importante es que Statham una vez más demostró su genialidad. Casino Royale. Es imposible hablar de las escenas más extremas en las películas sin mencionar a James Bond. Las historias sobre el agente 007 están literalmente llenas de situaciones peligrosas, y es imposible crear algo en la pantalla si no te expones al riesgo en la vida real. En Casino Royale, el riesgo fue tan elevado que incluso entró en el libro Guinness de los récords. El mayor número de accidentes automovilísticos en una película es una cosa seria. ¿Recuerdas esta escena? James Bond va en su Aston Martin de PS por una carretera en la noche, pero de repente ve a Vesper Lynd y en el último momento gira abruptamente y su coche se sale de la carretera y da 7 vueltas.
En ese momento, el doble de Craig, un actor llamado Adam Kearley, estaba al volante. Para crear estas espectaculares volteretas fue necesario chocar muchos coches y arriesgar la vida del doble cada vez. El truco se ensayó varias veces utilizando coches de prueba, cuyo peso era similar al del Aston Martin. Los carros chocaban contra una rampa de unos 25 centímetros de altura y salían a volar por los aires. Pero cuando se trataba de los coches de Bond, resultó que su diseño y suspensión eran demasiado buenos. El Aston Martin se rehusaba a volcarse. Se vieron obligados a equipar el auto con un cañón de nitrógeno especial que se accionaba desde la cabina. Mientras el auto estaba en movimiento, Adam Kearley lo activaba. Solo entonces lograron grabar el espectacular accidente con 7 vueltas en el aire, digno de entrar en el libro Guinness de los récords. Titanic. Probablemente has visto Titanic al menos una vez en la vida, como la mayoría de las personas en el mundo. Este éxito taquillero histórico sigue siendo tan genial como en el día de su estreno. En muchos sentidos, esto fue posible gracias a James Cameron, que se tomó la grabación muy en serio. Trabajar con él no fue tarea fácil, esto lo reconocen todos los que participaron en la grabación de la película. Cameron quería alcanzar su ideal e hizo todo lo necesario para lograrlo, sin hacer ningún tipo de concesiones. Dicen que incluso hundió al Titanic de la película en agua sacada del océano, que no era para nada cálida. Como resultado, Kate Winslet se enfermó durante el rodaje de neumonía, porque era la única actriz del grupo que no podía usar un traje especial durante las grabaciones en el agua. Se trata de las escenas en las que Rose buscaba a Jack en el barco mientras este se hundía. Afortunadamente, el agua en el tanque en donde grabaron a los supervivientes del naufragio estaba caliente, a unos 26 grados centígrados. Era prácticamente una piscina con una profundidad de menos de un metro. El hielo en el cabello de los actores fue creado por los maquilladores, y el vapor que salía de la boca fue creado después usando gráficos por ordenador. Pero a pesar de esto, Kate Winslet se negó rotundamente a quitarse el traje especial y ponerse el hermoso traje histórico. La actriz no quería enfermarse por segunda vez. Rocky 4. Las películas sobre atletas, como cualquier otra película, contienen una cierta cantidad de ficción. Por supuesto, los actores que no son atletas profesionales solo realizan algunos trucos en la pantalla, pero a veces todo sucede de verdad y puede ser una amenaza para la vida. Mientras ensayaba la escena de la lucha en la película Rocky 4, Sylvester Stallone propuso a Dolph Lundgren entrenar como verdaderos boxeadores, pero esta lucha duró solo unos segundos. Lundgren, que no solo es actor, sino también experto en artes marciales, golpeó a Stallone tan fuerte que le causó una hinchazón cardíaca. En otras palabras, el corazón golpeó el pecho con tal fuerza que comenzó a hincharse. El actor tuvo que ser llevado urgentemente al hospital en avión antes de que fuera demasiado tarde. Stallone pasó 5 días rodeado de médicos. Pero lo más sorprendente es que la compañía de seguros al principio se negó a creer en lo que había pasado en el set. Afirmaron que la naturaleza del daño era más bien un accidente automovilístico y que una persona simplemente no podía hacer algo así. Una colisión con un camión que hace que el pecho del conductor golpee el volante, sí. ¿Peleando con otro actor en el set? ¡Imposible! Afortunadamente, al final, Stallone recibió una indemnización y la película se terminó a tiempo. 7. Brad Pitt ha actuado en muchas películas y es considerado uno de los mejores actores del mundo, y un actor muy devoto. Una de sus mejores películas es Seven, que Pitt protagonizó junto a Morgan Freeman. A pesar de las dudas de los productores, la película se convirtió en un éxito de taquilla, y para muchos incluso en una película de culto. Los críticos elogiaron su tristeza y crueldad, mientras que felicitaron a Pitt por sus habilidades como actor. En general, resultó ser una película muy buena, pero algunos fans de la película ni siquiera saben que Brad se dañó seriamente su tendón en el set. ¿Recuerdas la escena en la que rompe el vidrio? El actor no calculó su fuerza, o tal vez el vidrio era demasiado fuerte, pero sin embargo Brad se lesionó la mano. Afortunadamente, los escritores se dieron cuenta rápidamente de que esta situación podía mejorar la película, y cambiaron ligeramente el guión. Como resultado, el detective Mills sufrió una lesión especial, y el público ni siquiera lo sabía. Back to the Future 3.
En las escenas donde alguien cuelga, cualquier cosa puede salir mal si no usas cuerdas de seguridad. Durante el rodaje de Back to the Future 3, no había cables, porque querían que todo se viera lo más natural posible. Por lo tanto, la escena en la que Marty cuelga con una soga alrededor de su cuello casi se convierte en la última para Michael J. Fox. El primer par de tomas, el actor estaba parado en una caja, que no era visible en el cuadro, pero pronto se dio cuenta de que su actuación no era lo suficientemente realista y ofreció deshacerse de la caja. Para que la cuerda no apretara su garganta, Fox tenía que mover sus manos a tiempo, pero para la séptima toma estaba demasiado cansado y no lo hizo en el momento adecuado. Como resultado, el actor perdió el conocimiento durante 30 segundos antes de que alguien lo notara. Afortunadamente, Robert Zemeckis se dio cuenta de que todo era demasiado realista y lograron salvar a Fox a tiempo. Se tomó un día libre y luego volvió al set como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera estado entre la vida y la muerte durante 30 segundos. Top Gun. En 1986, la película Top Gun, con Tom Cruise, llegó a las pantallas. Nominaciones para el Oscar, varios millones de dólares en ganancias, una gran historia, esta película lo tenía todo. Sin embargo, debido a un accidente fatal, Top Gun casi se convierte en la última película de la carrera de Tom Cruise. Esto sucedió durante la famosa escena de la muerte de Nick Bradshaw. Recuerda, el miserable Maverick mantiene a flote el cuerpo sin vida de su camarada y el público debe experimentar la tristeza del personaje. Sin embargo, en ese mismo momento el paracaídas de Cruise comenzó a llenarse de agua. El actor comenzó a ahogarse. ¿Te imaginas el peso de un paracaídas mojado? Es simplemente imposible luchar contra él. Afortunadamente, un experto en seguridad en el set lo notó y vino al rescate. Gracias a él, Top Gun no tiene dos escenas fatales seguidas. Die Hard 4.0. Probablemente no hay películas modernas sin gráficos por ordenador, pero a veces esto solo ayuda a hacer que lo que sucede en el set sea mejor. Así, mientras rodaban Die Hard 4.0, más exactamente la escena con un helicóptero y un coche, utilizaron vehículos y maquinaria reales. La tripulación realmente tiró el coche al helicóptero. El avión estaba colgado de cables todo el tiempo y las palas giratorias se añadieron más tarde. Pero es imposible negar lo genial y peligrosa que fue y sigue siendo esta escena. Veámosla de nuevo. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!